9 de la noche, 10 de la noche, dije, ya los chaparon de corte, ya fuimos. ¿Y nosotros qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá nosotros? Pues, es un problema. A las 11 de la noche, más o menos, aparece un jeep solito. Jeep. No había ni un convoy, solamente un jeep. ¿Quién estaba en el jeep manejando? Cosito. Cosito que me decía que se cagaba de miedo, Cosito. No, que me buscaba la raíz cuadrada para no hacer lo que sus oficiales se han chupado, que nadie le hace caso, no sé qué cosa quería decir, pero no lo quería hacer. Pero tampoco quería confesar su cobardía o su timidez. Ni de vainas, pues, había decidido, pues, voy a estar con 20 reservistas aquí esperando, pues, no me he venido por la pura, no me he venido. Y digo, no, de ninguna manera, ¿qué es esa hora? Si tus oficiales no están, se han quedado en Tacna, aquí estamos nosotros, ¿cuál es el problema? Hay que levantar la tropa, embarcarla, fijar el rumbo y salir por la tranquera, por romper tranquera, ¿qué es necesario? Sí. La pelea estaba contra el padre de la pared, pues, nos hemos subido en su jeep. ¿Ha visto como esos circos donde una bicicleta se suben como 20? En ese jeep había como 20 patas de equilibrio y entramos al Fuerte Arica. Y en el Fuerte Arica hay varios cuarteles, porque el Fuerte Arica fue creado por Velasco para atacar y recuperar Arica y Tarapacá, ¿no? Entonces, hay cantidad de cuarteles, batallones. Uno de esos batallones era el que nosotros. Y ese batallón, como ya había servicio militar voluntario ese año, ya no había servicio militar obligatorio, ya los cuarteles estaban casi vacíos de tropas. Y de los 500 hombres que tenía ese batallón, cada cosa tenía 60, 70. Esos 60, 70, que no sabían para qué se les levantaba, los tuvo que levantar. O el Cosito no quería hacer la reunión, pensó que íbamos, todo quedaba en palabras. Y cuando veía que se acercaba el día de, ya ni contestaba el teléfono. Entonces, teníamos miedo, experiencia, porque ya había habido intentos antes. Yo ya tenía experiencia que faltando poco para el día de, la gente se chupa, que es natural. Estás jugando el pellejo, ¿no? Y él nos pensó, pues, que íbamos a llegar hasta ese momento, ¿no? Y no había preparado nada, absolutamente nada. Entonces yo tengo que ir, yo era un mayor desconocido, que me pongo mis galones, me pongo a la cuadra, a levantar a la tropa, viene un mayor que nadie conoce, como ese parece un poco al comandante, habrán dicho, pues no, por ser hermano, ¿no? Y cueteando, pues, la gente, levantando a los choferes, los camiones, los galpones, armando todo porque no había nada. No había absolutamente nada. Puta madre. Me demoró una hora. Entonces esa tarea, puta, entrando a los almacenes, diciendo al almacén, sáquenme los fusiles, que salga la tropa, hagan cola en los almacenes, casi me voy para atrás, ¿no? Entonces hagan cola, ¿no? Para sacar su fornitura, su munición, su cassette. Es todo un proceso. Demora. Y la gente yo cueteando, y otra gente, los entrevistas de mi cuatón, cara de malo también cueteando, o sea, eran reclutas todos. Ni siquiera habían hecho un ejercicio de tiro. Habían hecho a la justa que iba a ponerse la mano sobre el hombro, no sabían más. Estaban más asustados. ¿Para qué me suben al camión? ¿No? Mi mayor, lo más cuestionante cuando llegan a Calacoa, Sí. Entran pues dos soldaditos. Llegan a Calacoa y tienen una pensión. Yeah. Y los soldados está la hueva. Han llegado, porque ellos ya habían avanzado ya por Milagro. Llegan y ya sin fuerza, sin nada, con su fal moribundos. No sabían ni por qué estaban ahí. ¿Qué iba a pasar? En un momento ya, pues, yo me acordé que pues, yo había un tal, le dije, tú no le digas nada a la tropa. ¿Para qué la tropa va a saber? Porque yo le ponía una comparación, pero tú sabes. En el golpe de Estado que dio Velasco en 1968 a Belaúnde, salió una columna blindada del RIMA, encolumnó por Paquetá, por toda la avenida, centro de Lima, se plantó frente al Palacio y apuntó sus cañones y bajó, ¿no? Apuntando sus cañones, los tanques. Pues yo te aseguro que esa columna, los choferes no sabían dónde iba. Ellos simplemente suban su carro, prendan motor y adelante. ¿No? Y seguramente el tanque tampoco tenía munición, lo más probable, pero basta que baje el cañón y el guardia que está al otro lado del Palacio de Gobierno, él tampoco quiere saber si el tanque tiene munición. Pase usted, ¿no? ¿No? Entonces, los golpes de Estado se llama la técnica del golpe de Estado. O sea, técnicamente, ¿qué es un golpe de Estado? Es un
Es un desfile militar, es una vuelta de mantenimientos, prender motores, que haya baterías, choferes, subir la tropa y adelante. Dios pues, tiene por qué saber a dónde van. Entonces, eso pasó pues, en Puerto Rico. Los coloritos no sabían, lo único que sabían que había maniobras. Había unas maniobras, ¿no? Entonces, pero así se hacen las cosas. Pues. Esa es la del secreto, la disciplina del secreto, ¿no? Los niveles. ¿No? Porque si todo el mundo sabe todo, pues no se hace nada. Entonces, los únicos que sabían eran lo que iba a pasar eran mi hermano y yo. Después nadie sabía nada. Nada más súbanse a los carros. Cuando le suben a los carros, pues, hasta que faltaba cosito. ¿Dónde está? Está en su oficina, me dice Chiche. ¿Chiche no es su oficial? Era, bueno, tuvo muy buen rol en esa rebelión. Pero él trabajaba en Palacio de Gobierno, era Pia Guardia en Palacio de Gobierno. Y ese día yo le di su pasaje, un día antes le mandé su pasaje. Viajas a Tacna. Era abandonado Palacio de Gobierno, abandonado, ya viajó a Tacna. Después te voy a contar de Chicho. Chicho es un caso también. Bueno, y pregunto, ¿dónde está Cosito? Tomate, ¿dónde está? Está en su oficina, me dice. Puta, pero dos quedas en su oficina, yo estoy, ya está todo listo. Puta, me voy pues al Estado Mayor, pues, subo las escaleras, ¿no? Y lo encuentro, mi hermano, lo encuentro, ¿qué? Sacando tu gaveta, ¿sí? Yo pensé que estaba buscando el plan de operaciones, hermano. ¿Qué te pasa? Oye, no encuentro. ¿Quién no encuentras? No encuentro ni desodorante. O sea, el hombre estaba en otro planeta, estaba, ¿no? Le digo, si no salimos en 5 minutos ya no salimos, o sea, ya hay mucha bulla, ya la pata, ya se están despertando. Aparte son 4 de la mañana. Y ya pues se ponen las pilas, ya pues nos embarcamos y de frente a la guardia rompiendo tranquera. Todo, mira, todo el convoy, pues, el primer carro rompiendo tranquera. Rompimos tranquera. Nos hemos ido de largo. Y ahí es donde ya pasamos para Peñada, ¿no? Subimos a la cuesta Toquepala. Y en la cuesta, como salimos tan embalados, me olvidé pues, de verificar. No puedo estar en todas, pues. No, que me olvidé de los niveles de agua, aceite. Hasta que a media cuesta el primer carro, la quemando un motor. Y se planta el carro, ¿no? Se planta todo el convoy, porque esa carretera no es como ahora. Que te has plantado, que se fuera toda la tierra. Era trocha. Y se plantaba un carro y había un camión de grandazo, porque no solo lleva tropa, también llevaba munición. Llevamos herramientas, porque el objetivo era armar al campesinado, crear munición, ya. Y no había agua, yo pensé que era agua, entonces agarro el jeep, uno de los jeeps que tenía, me voy con, para esos lados, a un campamento, pues, cuando hubiera agua. Y encontré agua y cuando regreso a los 20 minutos, encuentro una escena. Una camioneta, que era del general de la sexta brigada blindada, ¿no, señor? Con su escolta, y ahí, la tropa nuestra, los reclutas de pie en los camiones con la arma en ristre, con cara asustados, ¿qué pasa? Acá no sabía. En la madrugada había luna, todo se revela. Era una escena. Luego las tropas, el general, y luego el comandante, el hermano, el general, y un pata más que estaba ahí, no sé quién era, porque era todavía había penumbra todavía. Y la escolta del general ahí. Y yo entro con mi hijo. La madre, dije ya. Lo que había pasado, pues lo habían alcanzado, en general habían dicho que un bando se han jugado, con un mayor que nadie conoce, se han llevado la tropa, han roto la tranquera. Puta, en general, ¿cuál ha pensado? Ah, comandante. Y se da la casualidad, las circunstancias, que en ese momento el comandante, el mando tenía un encuentro profesional con el general no lo podía ver, lo tenía del horno, digámoslo así, tenía el borde, ¿no? Entonces el general había interpretado, tanto lo tengo al borde como antes, se que está arrebatado, ¿no? Pero como yo tengo una personalidad, soy general, lo voy a convencer. Lo voy a alcanzar y lo voy a llamar a la reflexión. Lo que no me conviene es que sepa, porque él pensaba que era algo interno, que era una cuestión personal, hombre, ¿no? No sabía que era una cuestión política, que estaban los enocaceristas detrás, no tenía idea, ¿no? Entonces,
alcanza y yo no, yo ya había impactado, ¿eh? ya se había se ha domesticado, rendido, ¿eh? Ya estaba domesticado, ¿eh? Ya. De frente, dije acá que el que domina la situación, mete el primer carajo, domina la situación. Lo que pasa es que el general dice, ya carajo, préstelo como antes. Puta, las tropas le hacen caso. Claro, no, ahorita lo hace. Y terminamos todos esposados. Pero cuando uno se revela, pues ya estás más allá del bien y del mal. Entonces, puta, yo digo, pues agarro y de frente, puta. Y, o sea, los agarré en provisto para aparecer una penumbra. Y de frente, pa, la pistola acá. La pistola ahí. Y ponga la mano en la nuca. Mi hermano me hace así pensando que me iba a matar. Puta, todo el punto estupefacto, la tropa. No. Puta, el general me mira. Usamos mirada porque no es más alto que yo. Pero, hermano, mira. Y puta, esos 2 segundos eternos que no acababa. Y justo me dice, no, cabrón, ¿qué hacía? Tiene que meter un balazo en la pierna, no queda otro. Pero comenzó a elevar las manos. Y me puso atrás. Ahí pasamos al punto de no. Atrás, ya los cositos hasta ahora está, puta, podemos retroceder, ¿no? Ya acá no hay nada, ya no hay, no retorno. Me salvó, dijo el cosito, que me salvó, si no iba a arrodillarse. Entramos a Troquepala. Atrás Troquepala, otro problema, ¿cómo entramos? Troquepala es una ciudad, hay una seguridad muy bien armada, muy bien organizada, y al mando de la seguridad hay oficiales del ejército siempre. Pero daba la casualidad que en ese momento el oficial que estaba al mando de la seguridad era un oficial retirado de apellido Sotelo, moquehuano, y había sido mi técnico cuando yo era perro, mi técnico, y había sido igual que yo del equipo de natación. Y me dijo, ya mi amigo, o sea, no, la tenía muy bien a parecer, entonces, dijeron que estaba Sotelo, entonces eso facilitó las cosas, ¿eh? Aparte que no podían hacer nada, pues éramos ejército igual. Entonces entramos a Troquepala, ocupamos Troquepala, vamos a la gerencia, me siento en la oficina de la gerencia, de ahí emito el manifiesto rebelde. Yo hice el manifiesto rebelde, ¿dónde me estoy rebelando? Eso no va primero la marcha en lo que hacer esto, de remembranza en lo que hacer esto. Y luego yo firmo y luego cosito, firmo también cosito, va, firmo. Y ahí pues el Troquepala ya sabía, rebelión abierta. Y recién entonces la tropa se enteró que estaba de una rebelión, que eran rebeldes. Pero comienzan a temblar, pues son muchachitos, no saben, no han hecho un ejercicio de tiro. Y ya estaban hablando que están saliendo tropas veteranas de Puno, de Arequipa, de Moquegua, hacer un cerro. Y ya comenzamos a salir Troquepala ya. Ahora, capturamos Troquepala para emular a Velasco con la captura de Tarara, ¿no? Y había que mear en Troquepala, había que estar 8 horas, podíamos haber ganado ese tiempo, no, había que estar en Troquepala, reunir a la gente, ¿no? Como digo, mear en Troquepala, ¿no? Y ya pues 8 horas, pues salimos haciendo tiempo, lo mismo, fuimos cagados de risa en Troquepala, ¿no? Y nos fuimos ahí, ya por las carreteras, es ahí donde entramos pues acá, a este cruce que entra para este valle de Tarumas. Serían pues las 3, no, las 5, 6 de la tarde buscar.
Y ahí al horizonte aparecen los primeros helicópteros. Ya, dije, mañana, al día siguiente, rompe el sol y están los helicópteros todo el día, ¿sabes? Que tenemos que meternos donde sea, y si que los carros se queden sin combustible, ahí nos vamos a pie y armamos a la población, pues, estamos en rebelión, pues. Esas son las rebeliones, de eso se trata, pues, ¿no? Y dicho eso, pues, terminamos por acá, por Calacoas, los cocodrilos están dormidos en un mapa. Entonces yo nada más tuve eso es a lo que había, ¿no? Entonces, terminamos por esta zona, y acá es donde, acá en Calacoas es donde ya se acaba el combustible. Acá el combustible, y de ahí ya comenzamos a... juntamos todo el combustible, para dos camionetas. Yo le digo a Cosito, tú te vas en estas camionetas, en estas dos camionetas, llévate todos los equipos de campaña de la tropa, para que la tropa vaya aligerada conmigo a pie. Y nosotros a pie toda la columna por los cerros. Entonces, son cerros inmensos, ¿verdad? Porque rompe el sol y los helicópteros se empiezan a perseguir, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí es donde vamos a... en plena cuesta, pues, ¿no? Más o menos, yo no sabía que el sol rompía tan temprano acá, pero yo pensé que rompía a las 6 de la mañana, no a las 5:30.